Estamos aquí, ay, en este maravilloso lugar, porque aquí se come requete sabroso. Y me encontré una amiguita que me va a explicar cuántos años tiene este negocio, doña Sol. Tenemos cerca de 35 años aquí. 35 años, o sea que, ¿cuántas generaciones han pasado aquí? Uy, como 4 generaciones. ¿Y usted ha formado de esas generaciones cuál? La tercera. La tercera generación. Y usted, a ver, doña Sol, ¿qué es lo que hace usted acá? Pues aquí tenemos, preparamos semitas. Ajá. Tenemos semitas de milanesa, de jamón, de pata, de quesillo, de carne enchilada. ¡Qué rico, qué rico! Me parece mucho, muy bien. Y a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo es eso del procedimiento para la preparación de las semitas? Pues primero, se abre el pan, luego se le pone aguacate. Ajá. Y luego ya va el ingrediente de lo que ustedes quieran. Puede llevar milanesa, jamón, pata y quesillo. A ver, doña Sol, a ver si eso sí es cierto. Dígame usted, ¿es verdad que antes la milanesa no llevaba todo eso? A ver, ¿sí se sabe usted esa parcheta de la historia? No, de hecho, la semita tradicional no es de milanesa. La semita tradicional es de queso blanco con aguacate. Nada más. De ahí sigue la de pata. Ajá. La de pata es con aguacate. La pata y el queso blanco. Pero una de las primeras semitas, según hice mi tarea, según yo, la primera semita, sí, así bien hechecita, fue la de pata a la vinagreta, supuestamente. No, está mal. Está mal, ah, no la, la primera semita que se hizo fue la de puro queso blanco del redondo con aguacate y chipotle. Ah, mira, ¿y no llevaba papitas o alguna otra cosita así por el estilo? No, el aguacate y el pápalo, los chipotles, puro queso blanco. ¡Qué rico! Ahorita que menciona usted eso, ¿el pápalo qué es? Pues es una hierba que es como que es el que le da el sabor a la semita. Sí, ¿verdad? No importa que se esté repite y repite después. No, que salga por otro lado. No, ¿qué pasó? Muy bien, me parece mucho, muy bien. Bueno, entonces, proceso. Se abre la semita, después, ¿qué le sacamos? Le ponemos aguacate. Ok, ¿y después? Después le ponemos el ingrediente de lo que va a querer, ya sea milanesa, jamón, pata o quesillo. Ok. Luego le ponemos picante, ya sea rajas o chipotles. Ok. Y luego le ponemos cebolla, pápalo, le volvemos a poner aguacate y le ponemos quesillo o queso, ya sea al gusto del cliente. A ver, usted que lleva 35 años acá, ¿cuál me recomienda? Pues yo le recomendaría, si fuera para mí, una de pata. Me encanta la de pata. Ahorita vamos a probar a ver si es eso. Si es cierto. Así es. Bueno, 35 años acá en el mercado, ¿verdad? Sí. Aparte de lo de las semitas, ¿alguna agüita que nos recomiende? Pues tenemos agua de horchata, jamaica, maracuyá. Pero pues ya es al gusto del cliente el sabor. Ah, muy bien, me parece mucho, muy bien. A ver, direcciones, doña Sol, ¿dónde estamos? Estamos instalados aquí en la 21 Oriente 205, Colonia El Carmen. Es en Semitas Las Poblanitas. En el mercado del Carmen. Carmen. Sí, correcto. ¿De qué horas a qué horas, doña Sol? Estamos desde las 9 hasta las 7 de la noche. ¿Todos los días? Todos los días. ¿No hay descansos? No, aquí no hay descansos. Qué bárbaro. ¿El nombre de los fundadores de la Sol? El nombre de los fundadores es Margarita Hernández Aguilar y José Mesa Carrillo. Esa fue la que primera generación. Que son mis padres. Sí. Esa es la primera generación. Sí. ¿Y después? De hecho, creo que estoy mal, ¿verdad? Sería la segunda yo, ¿no? Ajá. Sí, porque mis padres son los iniciadores. Ok. Sí, de hecho, mi papá trabajaba ahí en la Victoria, en el mercado de la Victoria. Cierto. Por cierto. Algo somos iniciadores desde la Victoria. Y de la Victoria ya se ya nos ven, para ya acá. Cuando cerraron la Victoria nos trasladaron hasta acá. Ah, ok. ¿Y aquí entonces cuánto llevarían entonces? ¿35 años? Sí, los 35 años. ¿Y en la Victoria cuánto tiempo fue? Desde la niñez, mis papás estaban desde niños ahí. No hay sucursales, ¿verdad? No, ninguna. Esta es la única. Ahorita que estoy
observando una cosa. Esta es la semita normal. Sí. Pero hay una extra de hecho, grande, ¿no? Ah, tenemos uno que le llamamos el cocodrilo. ¿Ah, caray? Sí, es una semita como de... Es un, es un pan largo. Ajá. Como de unos 70 centímetros de largo por unos 35 de ancho. Y lleva exactamente lo que se le pide a uno, ¿verdad? Lo que usted le pida del ingrediente, de lo que la quiera, nosotros se la preparamos. Sí, ¿no la podremos acabar para una sola persona? Sí. No, no se la acaban. Es más que a lo mejor sí hacemos la prueba y no la acabamos. Sí, bueno, la recomienda, ¿verdad? Usted me dice cuando ¿el cocodrilo? Se la... Sí. Vámonos, me parece mucho, muy bien. ¿Completa? Bueno, sí, son unos dragones todos. Me parece mucho, muy bien. Ah, por cierto, todo lo que estoy viendo acá en las cazuelitas, todo lo preparan ustedes, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Todos los ingredientes son hechos en casa. Todo es casero. ¿Casero? Sí, nada es enlatado, todo es casero. Tanto las rajitas. Las rajas, los chipotles. Chipotle, la coliflor en vinagre. ¿El queso a poco también lo hacen ustedes? ¿El quesito? ¿El quesito que estoy viendo? ¿De queso blanco, sí? ¿También? Sí. Le digo que esa es la tradicional, la de puro queso con aguacate. Ah, okay. ¿La coliflor? Sí. La coliflor pues va preparada la vinagreta. Ajá. Sí. Va junto con, separado con el vinagre que preparamos de las rajas. Ah, perfecto. Me parece mucho, muy bien, doña Sol. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Y la verdad, sí nos vamos a animar todos los de la producción a comernos el cocodrilo. ¿Cómo que no? Bueno. Bueno, y ustedes, callejoneros, no se despeguen. Estamos aquí en el Mercado del Carmen. Y aparte, si vienes a Puebla y no comes una semita, es como si no hubieras venido a Puebla. Callejoneros, nos vemos a la próxima. Soy Ramona y ¿qué creen? Me vine a dar una vuelta aquí al Zócalo de la Ciudad de Puebla porque me contaron que había unas leyendas fabulosas y espectaculares. Pues que invito a mi amiga Eunice para que me invitara y me hablara sobre ellas. ¡Hola, Eunice! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ramona? ¡Qué gusto saludarte! ¡Ay, me da mucho gusto verte, amiga! Oye, pero a ver, cuéntame. Dicen que Puebla es una ciudad hermosa, colonial, pero más rica y hermosa en leyendas. Exactamente. Fíjate que aquí en la ciudad de Puebla hay leyendas hermosas y de mucho misterio. ¿De terror? Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues dicen que, fíjate, que yo creo que sí, porque como es una ciudad tan viejita Puebla. Claro, por supuesto. Es de hace muchos años la fundación de Puebla y a través de todos esos años se han hecho grandes leyendas muy interesantes, muy bonitas. Oye, ¿y en todo Puebla hay leyendas? En la mayoría sí, de los lugares, principalmente en el centro histórico, que las casas son muy antiguas, que hay familias de abolengo de hace muchos años y que eso mismo propició a que hoy Puebla tenga leyendas muy bonitas. ¡Ay, pues eso me encanta! Pues dime, mi querida Eunice, ¿de qué leyenda me vas a platicar hoy? Te voy a platicar una leyenda muy bonita, porque yo sé que a ti te va a interesar mucho porque se trata de unos niños. ¿Unos niños? Unos niños. A ver, échale de tu ronco pecho, hija. Oye, ¿pero no eres miedosa? Ay, no, yo soy bien valiente. El otro día vi una araña y le dije, ¡hola, señora araña! Usted y yo convivamos en paz. Usted es su esquina y yo la mía, mira, y no me dio miedo. Ah, perfecto, pues entonces esta leyenda te va a encantar porque son de dos niños y es de misterio. Te va a gustar. Bah. Hecho, la leyenda se llama La Fuente de los Muñecos. ¡Ay, qué bonito! Exactamente, y está exactamente en el barrio de Xonaca. Ahí se encuentra esa fuente. Y cuando tengas oportunidad, ve, porque realmente la leyenda es muy bonita. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, más o menos en los años 30, dicen que había unos niños, una niña y un niño. Y que el mismo barrio, la misma gente del barrio, le decían los muñecos. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué eran güeritos? No, no. Fíjate, les llamaban los muñecos porque los papás siempre se empeñaron en que sus hijos fueran impecables a la escuela. O sea, andaban bien así caladitos. Exactamente, exactamente.
toda su ropa bien planchadita, muy limpiecita, y siempre ellos caminaban hacia la escuela, el niño tomando la sombrilla y la niña cargando los libros. ¡Ay, qué bonito! ¡Claro! Muy estudiosos los niños. Y entonces, como iban sobre las calles para llegar a la escuela, pues la gente los veía. Por eso los veían tan arregladitos, tan bonitos, tan guapos, que los mismos pobladores le pusieron los muñecos. De tan guapitos que tan bonitos que iban. ¿Pero qué crees que pasó, Ramón? ¡Ay! Pues que crecieron y fueron niños y niñas muy guapos y que fueron a la universidad. Pues no, fíjate que no. La leyenda no continúa así. La leyenda continúa que de un momento a otro los niños desaparecieron. ¿Qué? ¡Desaparecieron! Nadie supo dónde quedaron o quién se los llevó o qué pasó con ellos. ¡Ay, no! Sí, entonces los papás se dieron a la búsqueda de por todos los rincones, buscarlos, las calles, entre la gente, la familia, todos, y nunca los volvieron a encontrar. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Nunca! ¡De verdad! Y entonces el papá de ellos mandó a hacer esa fuente y en esa fuente puso las fotos y la imagen de sus niños que les dicen por hoy la fuente de los muñecos. Pero cuenta la leyenda que como los niños nunca se encontraron, por las noches los niños toman vida. ¡Ay, no! ¡Sí! ¿Las estatuitas? ¡Exacto! Toman vida y se salen. Y se escuchan entre los vecinos, que escuchan las risas, los juegos, de cómo los niños andan jugando en ese lugar. ¿De verdad? ¡De verdad! Ay. Y que los propios vecinos que habitan por ahí encuentran, y cuando ya está por amanecer, sí, los niños se vuelven a colocar en la fuente y vuelven a quedar en forma de estatua. Y que los vecinos ven cómo siguen sus rodillas raspadas, sus zapatos con lodo, como si los niños hubieran jugado toda la noche. ¿De verdad? ¡De verdad! Oye, ahora que lo dices, fíjate que es cierto. Yo he pasado por ahí cuando vamos como para los fuertes, uh-huh, o como cuando vamos allá como por Casa Puebla. ¡Exacto! Me he dado cuenta que sí es cierto. Están esos dos niños así, paraditos. ¡Exacto! Y tienen su mochilita puesta, ¿verdad? Sí, fíjate que la niña como estatua lleva los libros y el niño como estatua lleva la sombrilla. ¡Sí es cierto! Con razón yo no entendía por qué cuando pasábamos por ahí esa estatua tenía esas características. Oye, pues está padrísima. Está triste. Sí. Pero está muy bonita. Está muy bonita la leyenda, de verdad. De verdad es muy bonita porque trata de niños. Sí. Y ¡ay, qué tristeza! Sí, la verdad, qué tristeza. Los niños siempre llegaban de la escuela con sus rodillas raspadas, pues como todo niño. Así como yo que llego toda chamagosa. Exactamente. Llegaban todos chamagosos, pues porque en la escuela los niños jugaban, brincaban, saltaban, y al regreso a su casa, pues seguían jugando en la calle, brincaban, jugaban, se correteaban. Obvio que llegaban nuevamente sucios a la casa de mamá y papá. Y sin embargo, por eso los papás empeñaban al otro día volverlos a mandar a la escuela limpiecitos. Y por eso se llamaban y les decían los muñecos. Fíjate, esta leyenda nos deja una gran enseñanza. Sí, es cierto. Nunca te vayas muy lejos de tu casa, chiquitín. Exactamente. Creo que tienes mucha razón. Nos deja una gran enseñanza, una gran lección, que los niños siempre deben de ir hoy cuidándose. Cada vez que salen a la calle, pegados a un familiar o a mamá y a papá, y que no se separen mucho. Exacto. ¿Verdad? Porque fíjense que, pues, los vecinos lo conocían, pero nunca, ¿sí?, sabes cuánta gente malandra anda por ahí disfrazada de buenas personas. Por supuesto. Tú no sabes si realmente el vecino que tienes a un lado realmente tiene malas intenciones. ¡Ay, Eunice! ¡Me encantó esta leyenda! Y si tú quieres conocerla, recuerda que puedes ir allá al barrio de Chonaca. Aquí estará apareciendo la dirección para que tú también no te pierdas esto y conozcas esta bonita leyenda. Que fíjate que lo que me gusta es que se va contando y se va contando. Exacto. Y nunca se van a perder. Exactamente. No se pierden. Esas leyendas son bonitas. Y creo que aparte de que nos da una enseñanza esta leyenda, creo que todos los niños pueden tener la oportunidad de llegar a la fuente y conocer a esos niños, obvio, en forma de estatua. Yo no sé si alguien se quiera quedar a medianoche para verlos ya jugar. ¡Uy, no! ¿Pero qué tal que mejor si me tomo una fotito con ellos? ¡Eso sería genial!
Por supuesto, porque así completas la leyenda. ¿La cómo ves? Sí. ¡Ay! ¿Y qué tal que me dicen selfie? ¡Osas! ¡Ay, qué susto! No, eso sí estaría de terror. Eso sí estaría de terror. Oye, mi querido, dice, después regreso para que me cuentes más leyenda, porque ¿sabes qué? Diego me está esperando. Vamos a ir a la Fuente de los Muñecos. ¡Ah, bueno, perfecto! Pues vayan y diviértanse. Y el día que tú quieras, volvemos a contar más leyendas. Bueno, y ustedes no se pierdan esta sección que tenemos ahora aquí en el Callejón Viajero, que son las leyendas de Puebla. Si tú te sabes una, cuéntanosla, escríbenos aquí a nuestra dirección o compártela en el fanpage de El Callejón. Gracias, Eunice. Gracias a ti por verte otra vez, Ramona, y sigue viniendo este centro histórico tan bonito. Yo voy a regresar. ¡Vamos y venimos! ¡Estás en El Callejón! Y pues bueno, seguimos aquí, paseando. Hola, Eunice, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Otto? ¿Cómo estás tú? Bien. Es que mira, Eunice, es que mi mami me contó una historia. Y pues dije, si es mejor que Eunice para contarme qué es la historia. Entonces, mira, una vez yo iba caminando allá en un puentecito allá que se llama el puente de Obando. ¡Wow! Claro, hay una leyenda muy bonita. Sí. Y también de misterio. Sí, me contó que había muertos y demás. Pero a ver, ¿por qué no empezamos desde el principio? Cuéntame un poquito de la historia, a ver. Por supuesto, claro que sí. Es una leyenda muy bonita, fíjate, y también muy trágica. De amor y de desamor. Exacto, y de muerte también. A ver, ¿cómo empieza esta historia? Claro que sí, fíjate, hace muchos años en la ciudad de Puebla, la familia Obando era de las más ricas de Puebla. Muy rica. Entonces el señor Obando propuso e hizo un puente, porque antes lo que hoy es la avenida 5 de Mayo era un río. Entonces, para poder juntar el lugar a donde vivían en su casa tan grande y poder llegar del otro lado, que era aquí la ciudad de Puebla, más cerca y cruzar el río, mandó a hacer ese puente. Entonces, mandan a hacer un puente que ahí sigue, ahí está sí, todavía ese está puente. Está bien grande, sí. Y pases. Yo andaba corriendo de un lado para otro y venía, pero algo me dio mucho miedo porque mi mami me dijo algo que había pasado. Exacto. La leyenda cuenta que en ese puente, al unirse de pasar el río, se supone que era para que cruzaran y poder llegar con la demás gente poblana, que bueno, no era gente tan rica. Aquí el único temor que tenía el papá era de que el señor Obando tenía dos hijos, un joven muy guapo, corpulento, y también tenía una hija de 16 años, la cual era muy, pero muy bella. Claro que algo que a lo mejor no se midió en ese momento es de que probablemente, como la hija y el hijo pasaban del otro lado del puente, pues obvio que no midieron que a lo mejor a algún chico le iba a gustar esa bella hija que tenía el señor Obando. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué pasó eso? Un joven de una clase no muy buena, pues se enamoró de la bella hija. Ajá. Entonces la anduvo pretendiendo y empezaron a salir. Pero bueno, cuando el papá y el hermano se enteran, no hombre, ya te imaginarás. Se enojaron. Claro, y una preocupación muy grande porque cómo su hija, que era de una familia tan bien y gente muy pudiente, pues se fuera a fijar en alguien que no tuviera tanto dinero. Y como tú sabes, en aquel entonces, pues las situaciones eran diferentes socialmente. Sí, porque los ricos eran bien ricos y no creían a los pobres. Y los pobres no creían a los pobres. No, espérate, así no era, ¿verdad? Bueno, pero el punto... Pero por ahí va, por ahí va. Bueno, entonces, cuando el joven se enamora de la bella hija, pues se hacen novios y empiezan a salir. Pero ¿qué crees? Que era todo escondidas. Todo era escondidas porque no podía darse el lujo la niña de decirle al papá pues que tenía un novio que no eran de la misma clase. Pero ¿qué crees? Que para de malas los va cachando el hermano. ¡Santa chalupas! ¿Y los cachó cuando se estaban dando un abracito y se iban de la manita? Sí, exactamente. Y se estaban dando un besito y se estaban tomando de la mano y se estaban apapachando y que llega el hermano y que los cacha.
y el hermano, en ese coraje que le dio al darse cuenta que su hermana andaba con una persona que no era de su mismo nivel social, que saca un arma y que le dispara. ¿Pero qué crees que pasó, Otto? Ya sé. El pobre evadió la bala y escapó con la princesa y se fue felices para siempre, ¿verdad? No, fíjate que no pasó eso, Otto. Sucede que al disparar el hermano, la bella mujer, la bella niña, se atraviesa entre el hermano y el novio y mata a la hermana. ¡Ay, no! ¡Santa Chalupa! ¡Santa! Y entonces, bueno, pues ya te imaginarás, la hija muere ante el desconcierto de vengar el novio, la muerte de su amada. Él trata de sacar de volada una espada para matar al hermano quien mató a su amada. Pero, ¿qué crees? Que el hermano, ante el coraje y el enojo de ver que lo que estaba pasando, vuelve a sacar el arma y le da un tiro. O sea, ¿se echó a los dos? Se echó a los dos. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Santis! ¡Ay, no! Pero ese está muy trágico. Sí, muy trágico. Entonces mata a los dos. Y entonces, pues imagínate, pues obvio que el hermano, al este suceso tan importante, no lo meten a la cárcel. No, porque en aquel entonces, como el hermano había defendido el honor de los Obando, pues no podían enjuiciarlo, ni meterlo a la cárcel, ni nada de eso. Pero sin embargo, tristemente, después de muchos días, encontraron al hermano muerto a través de la orilla del río. ¿Verdad que muy trágico? Entonces, ¿el hermano se ahogó? Sí, o alguien le hizo algo y por eso murió. Sin embargo, después de toda esta tragedia de tres muertos, el papá se quedó desconsolado. Y desgraciadamente empezó a tomar mucho alcohol para sentirse mejor y con menos dolor por la muerte de sus dos hijos. Entonces cuenta la leyenda que en una noche el señor Obando llegó al puente por la noche y que se le acercó una persona a pedirle limosna, una limosnera. Y cuando el señor Obando se dio vuelta para ver quién era, ¿qué crees que descubrió? Ay, sí. ¿Así lo sabes? Era su hija. ¡Exacto! Estaba ¡era así. Su hija! ¡Ay, Diosito santo! Sí, era su hija en espíritu. Entonces, a ver, corrígeme. Es que me acuerdo que la muchacha, la hija le decía así, algo así como que, por tu culpa me he muerto aquí y ahora siempre voy a estar aquí mendigando. Algo así de claro. Claro, exactamente. Ay, sabes mucho, Otto. Sí, ahora sí la tienes, ¿no? Soy inteligente. Claro que sí, efectivamente. La niña siguió penando por muchos años, culpando al papá de que por la culpa de él, ella seguiría penando muchos, muchos años ahí. Uy, y dice, también mi mami me contó, me dijo que hasta el día de hoy, a las gentes que andan ahí, pues ya sabes que salen de los esos lugares donde venden alcohol y todos esos, se les aparece esa muchacha y les anda pidiendo dinero. Es cierto, dicen que hasta el día de hoy la gente que pasa ya muy noche y que pasa por ese puente, sí, ven a esa limosnera pidiendo dinero y que la han visto. ¡Ay, santa! Así que no, es mejor no ir tan noche por ese puente. Sí, concuerdo contigo. Yo nunca voy a andar por así. Eunice, pues muchísimas gracias por contarme esta leyenda. Mira que tenía mis dudas, pero bueno, ya ves, sí me sabía una partecita, una chiquita. Entonces está padrísimo. Entonces, allá amigos del callejón, pues ya cuídense. No vayan a pasar ahí tan noche, no se les vaya a aparecer la limosnera fantasma. Bueno, gracias, Eunice.